la segunda ciudad luego de Manta con el consumo más temprano de drogas. Entonces, es decir, la ciudad tiene profundos problemas irresueltos que tienen que ser abordados de manera diligente, de manera rápida, pensando en equipo. Somos una de las ciudades con la tasa de desnutrición crónica infantil más alta, que en los extremos norte y sur podría llegar al 46%. Somos una ciudad que tiene indicadores de hambre que son alarmantes, ¿no? Entonces, es decir, no nos podemos conformar, necesitamos trabajar más, necesitamos dar muestra de profundo compromiso ciudadano, necesitamos estar en los barrios con la gente, escuchando, sensibles, dedicarle muy poco tiempo al tema de los compromisos de fiestas, de eventos, ¿no? Ahora que se aproxima diciembre. Un llamado también para que nosotros estemos para lo que tenemos que estar. Nosotros hemos sido electos como autoridades, no para estar en la primera fila de las festividades y de los eventos. Nosotros hemos sido elegidos para legislar y fiscalizar. Así que, bueno, un llamado también a mis colegas concejales y a toda la clase política de la ciudad a dedicar nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en seguir resolviendo los problemas de los quiteños y quiteñas. Pero incluso eso, Wilson, me parece que lo hicieron de una manera distinta, no sé si estoy equivocado, justamente por las festividades, con más de 200 eventos, contratando artistas locales, que eso también Sí. es parte de la, no sé si innovación, pero sí del fomento a la productividad, es decir, lo que siempre se ha peleado, ¿no? No estoy en contra de traer artistas internacionales, porque eso también es bonito, ver, pero qué chévere que se haga un evento y esté el artista local compartiendo y que reciba su pago y que eso dinamice también la economía, ¿no? Sí, yo de hecho estoy muy contento, lo he dicho en varias ocasiones, ¿no? El alcalde Muñoz ha dicho que ha destinado solamente el 10% del presupuesto de fiestas para artistas internacionales y el 90% para artistas locales. Y me parece que así debe ser Chévere. si queremos motivar a un sector profundamente golpeado desde la pandemia. El privado traiga a los artistas internacionales, ¿no? Y eso está sucediendo. Viene Roger Waters a Quito y lo trae el privado, ¿no? De alguna manera el municipio genera ciertas condiciones favorables, pero me parece que el privado tiene mucho que aportar, ¿no? A veces que los políticos traigan artistas internacionales también termina cayendo en temas de populismo, ¿no? Y en realidad hay que ser responsables, hay que dinamizar la economía, hay que creer en la economía local, hay que dar oportunidades a los más golpeados, ¿no? Y me parece que esa ha sido una decisión positiva. El también democratizar las fiestas, que Claro. hayan más fiestas en los barrios, Ajá. más que ayuden a encontrarnos, me parece que es positivo. Qué chévere. Yo nada más anticipar que, por ejemplo, estamos próximos a la inauguración del metro, ¿no? Y ya hemos tenido experiencias nefastas de exalcaldes que van y se colocan la placa y que destinan muchos recursos para la inauguración. Entonces, Ajá. quiero hacer un llamado para que en realidad no haya nada de esto, que el 1 de diciembre finalmente entre en operación comercial el Metro de Quito, que quienes sean los protagonistas sean los quiteños y quiteñas, quienes se encuentran en el sistema de transporte más moderno de la región, ¿no? Así que bueno, un llamado también a que en ese tipo de momentos no haya la tentación de hacer eventos para la foto. Pero Wilson, ¿te has enterado de algo? Digo, porque me imagino yo, no sé, ustedes son los que están dentro del consejo, al menos habrá alguna sesión, digo, ustedes ahí, alguna cinta, medios o no, o son, ¿cómo Yo, va a ser la cosa? mira, yo, ¡Trepa, trepa! claro, yo no lo decido yo, esa ya es una decisión del alcalde, del ejecutivo, con sus secretarios y gerentes. Pero a mí me parece que no debería haber nada de eso, ¿no? Me parece que en realidad lo que debería hacer el Pavel ese día es, como un quiteño más, ir con su tarjeta de la ciudad e ir a trabajar de su casa al municipio de Quito en metro y punto, ¿no? Porque en realidad de eso se trata. O sea, lo que se Está trata bien, está bien. Yo respeto eso. de lo que se trata es que el Metro de Quito se inaugure y que finalmente le devolvamos el tiempo a los quiteños y quiteñas, ¿no? Y que este realmente sea un medio de transporte para la gente, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que finalmente el Pavel se suba al metro ese día, vaya desde su casa en el metro a trabajar, que invite a los quiteños, que de alguna manera observe que el funcionamiento sea positivo, que esté en primera línea
dando la bienvenida a los quiteños que quizás mente, que estén interesados en conocer el metro, pero sí hago un llamado para que no hayan ni placas ni eventos, que no nos gastemos la plata en los eventos, ¿no? Que nos gastemos Claro. la plata en que los servicios funcionen y que Claro. finalmente el derecho a la movilidad sea algo que no sea discursivo, sino que realmente se aplique. Claro, de pronto no algo tan exagerado si es que se está planeando, pues, pero la solemnidad siempre es parte de los temas, Wilson. Digo, o sea, no sé, sinceramente, pero ya lo Ya, yo, veremos. ya es decisión del alcalde, Ya lo pero veremos, ya lo veremos. me Wilson Merino. parecería que con un metro que ya se ha inaugurado tantas veces y de manera fallida, Claro. ya no cabe espacio para nada. Ahí sí ya solo es ir y treparse al tupper, como tú dices, y ir a trabajar. O de pronto con un poquito de temor, ya vamos a aprender o no vamos a aprender, pero préndalo rápido, nerviosismo. Pero va a depender mucho del municipio para que esté concretamente seguro de que esto arranque y no se vuelva a parar. Wilson, gracias siempre por tu tiempo, esperando que todo se concrete, felicitando siempre que al menos no existan pugnas más allá de lo que debe pugnarse dentro de una democracia normal, porque siempre hay peleas, siempre hay malos entendidos, siempre hay discusiones, para eso es el consejo, pero que al final se dé, ¿no? Ruede, no se estanque, que eso es importante. Gracias, Wilson, por tu tiempo, tus palabras para despedirnos. Nada, Nelson, agradecerte a ti, un saludo a toda la gente que nos escucha, que nos ve. Diciembre es un mes caótico, es el mes con la tasa más alta de siniestralidad de todo el país. Hay muchos accidentes, entonces, bueno, quizás para cerrar un mensaje para que la gente en esta época, si puede, se organice mejor, deje el auto, camine más, vaya en Okay. bicicleta, utilice el transporte público, y que entre todos y todas vayamos reduciendo la tasa de mortalidad que es tan triste en esta época. Así que bueno, con eso cerrar, agradecerte y que sepas que estoy siempre a las órdenes. Que así sea. Chao, chao, Wilson. Nos vemos.